Bienvenidos a su programa Reparación de Motores de Jardinería. Trabaja con seguridad. Es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos paso a paso. Bueno, en este día les voy a enseñar a ustedes el ajuste oculto de las desbrozadoras FS91R, como lo ven ustedes aquí, la FS91R. Esta desbrozadora, aquí miren, estas son las nuevas. Rápidamente, un segundo. FS91R. Y vamos a hablar ahora el ajuste desconocido para todos ustedes. Ya hice otros videos el día de la vez pasada. Ya sabemos que hay ajuste de del carburador, pero últimamente les estoy revelando a ustedes mis secretos, los secretos del ajuste del gatillo del acelerador. No estamos hablando ajuste del carburador, del gatillo del acelerador, porque con el tiempo el cable de aceleración se gasta. Este cable que va aquí se empieza a alargar con el tiempo. Muchas veces vienen mal ajustados de la fábrica, otras veces lo prestas y te mueven los ajustes. Te voy a decir, pero lo que más pasa es que con el tiempo tu desbrozadora va a ir perdiendo fuerza, no va a trabajar bien, porque aunque no se gaste el cable, aunque el cable del acelerador no se gaste, se desajusta también con el tiempo. O se desajusta el cable o se empieza a gastar, pero muy probablemente es que con lo nuevo que está este desbrozador, que no está muy usado, se desajustó. Se desajustan también. Y les voy a mostrar a todos ustedes aquí donde se encuentra en este FS91R el ajuste. Se encuentra en la parte de abajo. Aquí tenemos el gatillo del acelerador. Voy a correrlo. Les voy a mostrar a ustedes las revoluciones por minuto con el cual esta desbrozadora está trabajando, para que ustedes entiendan bien mi punto, para que entiendan lo que está pasando. ¿Están listos? Voy a acelerarlo un poquito. Segundo. Ok, perfecto. Aquí estamos ya. Les voy a mostrar en esta desbrozadora. Lo voy a arrancar y le voy a mostrar a cuántas revoluciones por minuto está corriendo antes de ajustar mi ajuste secreto, o sea, mi ajuste del cable del acelerador. ¿Están listos? Que está corriendo a 8600 revoluciones por minuto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ajustar aquí, vamos a dar para la derecha, una, dos vueltas,
hasta donde topa. ¿Están listos? Lo vamos a prender, lo vamos a correr a velocidad alta y le vamos a medir las revoluciones por minuto para que vean ustedes el cambio. ¿Se fijaron la fuerza que desarrolló? Lo tenemos corriendo a 9000 revoluciones por minuto. Después de que ajustamos el cable del acelerador, el ajuste oculto que vieron ustedes aquí, después de que lo hicimos, las revoluciones aumentaron casi 500 revoluciones por minuto, que ahí anda en lo recomendado por el fabricante, que son más o menos de 9500 a 10500. Ahí anda entre 9000 y 11000 cuando mucho. O sea que alrededor de 10000 revoluciones por minuto es lo recomendable para estas desbrozadoras. Ahí aumentó las revoluciones por minuto a 9000, que está cercano a lo recomendado, a las especificaciones técnicas. ¿Vieron la gran diferencia? Ahora les voy a comentar que en esta desbrozadora aquí tengo un carburador que desde que se compró esta desbrozadora es un carburador que salió con problemas. Pero eso no es el caso en estos momentos. En estos momentos solamente les estoy explicando a ustedes cómo puede ser la diferencia aquí tan grande cuando ajustas tu gatillo de la aceleración, que lo que estás ajustando es tu cable. Ojalá que les haya servido este video de cómo ajustar tu cable de la aceleración en un FS91R de la marca alemana Stihl. Y acuérdate, como siempre les he dicho a todos ustedes, el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12, que dice: no hay otro nombre dado a los hombres por el cual sea salvo más que el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.